Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Fraiva piden alto a los enfrentamientos en Carranza. A mano armada y a plena luz del día roban 300 mil pesos en Tuxtla Gutiérrez. Este sábado, Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al inglés Billy Joe Saunders en Dallas. La ensarta de la Flor de Mayo, una de las tradiciones más arraigadas de la cultura zoque en Tuxtla Gutiérrez. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre su postura en el tema relacionado con el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad por parte del gobierno de Estados Unidos. Estamos a diario contigo. Muy buenos días en esta mañana de viernes 7 de mayo de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y en la realización está Álvaro Valdivieso. Es una transmisión en vivo de la 97.7 de FM, la radio del diario, y de www.diariodechiapas.com. Vamos a arrancar con la mejor información. Las temperaturas en esta mañana de viernes: Tuxtla Gutiérrez, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima. San Cristóbal, 19 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, podrían alcanzar hasta 24 grados de temperatura y 15 grados la mínima. Tapachula, 30 grados como máxima y 22 grados la mínima. Se esperan lluvias muy fuertes en 6 regiones de la entidad y para el resto de la geografía chiapaneca, lluvias fuertes. Vamos a ir de lleno con la información y no muy agradable para empezar el día. Sin embargo, importante tomarla en cuenta y en consideración para todas las precauciones, ya que aparentemente las corporaciones policíacas municipales han sido rebasadas. Así es que, ojo en la Plaza Soriana. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Dos sujetos armados a bordo de una motocicleta despojaron de 300 mil pesos a una pareja cuando intentaban abordar un taxi que los esperaba. Esto se dio a eso de las 2 de la tarde, las 14 horas, el Boulevard Andrés Serra Rojas, frente a la Plaza Poliforum, en el estacionamiento denominado Apoyo Económico. Según los agraviados, pues lo que sucedió es que pretendían abordar un taxi Nissan Versa que los esperaba. Se acercaron dos sujetos a bordo de una motocicleta color negro con armas de fuego, de una vez realizando un disparo para que entregaran el dinero que acababan de obtener de un préstamo. Aquí, mucha atención, acababan de obtenerlo e inmediatamente saliendo ocurre el atraco. Aquí un signo de interrogación, ¿verdad? Los delincuentes se dieron a la fuga, el taxi fue acordonado para el levantamiento de la evidencia y los agraviados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado porque, pues, como es la responsabilidad ciudadana, realizaron su denuncia correspondiente. La diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Fraiva solicitan la intervención tanto institucional, del gobierno del estado, de las corporaciones federales y por supuesto de todos los organismos para que cesen los enfrentamientos en Venustiano Carranza. Janet Hernández ya está en la línea telefónica. Janet, muy buenos días. Buenos días, Lucero. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que la diócesis de esta ciudad y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas lamentaron la situación crítica que vive el municipio de Venustiano Carranza. Esto derivado de la creciente violencia, luego del enfrentamiento que se suscitó en el municipio entre integrantes de organizaciones Alianza San Bartolomé de los Llanos y Casa del Pueblo, donde resultaron varias personas lesionadas y personas sin vida por problemas agrarios. El jerarca católico y el Fraiva pidieron un alto a los enfrentamientos en esta región. A través de un escrito conjunto, la diócesis de San Cristóbal, que preside Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, y el Fraiva, que dirige Pedro Faro, lamentaron profundamente los hechos ocurridos recientemente en el municipio de Carranza, que este problema empezó desde hace varios años por problemas agrarios. Es preciso señalar que la situación crítica empezó el 25 de abril del 2021, cuando los señores Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez de la comunidad Paraíso El Grijalva de la Alianza San Bartolomé fueron detenidos por integrantes de la Casa del Pueblo debido al brecheo de las tierras en disputa.
Ante esto, la diócesis y el Fraiva hicieron un llamado a los integrantes de la Casa del Pueblo y Alianza de San Bartolomé que favorezcan un proceso de diálogo con actores que ellos crean convenientes para tal efecto y dejar a un lado la violencia que está ocasionando hechos de difícil reparación, así como los tres niveles de gobierno que intervengan de manera inmediata y urgente en la solución agraria base del conflicto, además de propiciar condiciones de diálogo para generar acuerdo entre las partes. Hasta aquí el reporte, Lucero. Buenos días. Janet, notoriamente por lo que se solicita desde la diócesis de San Cristóbal y desde el Fraiva y lo que nos estás comentando, la situación es tensa en este punto de Venustiano Carranza. Sin embargo, además de esta tensión que prevalece, ¿se ha vulnerado todavía más la calma ahí en Venustiano Carranza? ¿Lo que ha transcurrido en las últimas horas, todavía se ha recrudecido la violencia? Hasta el momento sigue tensa la situación. Comentarte que hicieron entrega de los rehenes a quienes habían, a través de videos que circularon en redes sociales, pudimos observar que fueron torturados, fueron quemados de las manos y ya fueron entregados a las autoridades. Híjole, de verdad, lamentable situación que ha puesto en el ojo al estado de Chiapas con esta violencia que se ha desatado en Venustiano Carranza en los últimos días, pero que como ya comentabas, es una demanda añeja de la población, de los habitantes, de que de verdad se llegue a una pronta solución en este conflicto agrario. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir con más información, porque quienes ya también anunciaron que realizarán movilizaciones el próximo 13, yo solo soy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto es, pero también con diferentes peticiones y exigencias, entre ellas la Ley General de Educación, el USICAM, y también esta situación por la COVID-19 y el aparente retorno a las aulas de manera presencial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que es la CENTE en el estado de Chiapas, anunció lo que serían diversas movilizaciones como también trabajos con el gremio magisterial con el propósito de seguir fortaleciendo, dicen, el trabajo en favor de la educación en México. En este sentido, dieron a conocer lo que será la integración de una marcha nacional, lo cual se pretende realizar el próximo 13 de mayo de este año y con ello llevar a cabo las peticiones principalmente al gobierno federal que los ha dejado, aseguran, a un lado en el trabajo real en la educación de México. En el marco de lo que será el 14 Congreso Nacional Ordinario de la CENTE, es como se ha convocado en la capital chiapaneca la unión de fuerzas que permita seguir con esta lucha, en la que se ha señalado se pretende alcanzar la abrogación de la reforma educativa, la cancelación de la USICAM y la cancelación de las UMAS. En este mismo sentido, han referido que lamentablemente el gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, los ha mantenido al margen de lo que se debe realizar en cuanto al trabajo educativo. Cabe hacer mención que esta marcha está convocada para el próximo 13 de mayo en punto de las 9 de la mañana en Tuxtla Gutiérrez, en donde partirán de la Diana Cazadora al centro de la capital chiapaneca. Así que hay que tomar las precauciones necesarias a todos los ciudadanos capitalinos. Informo para Diario TV, Eden Gómez. Bueno, y habitantes de Tuxtla Gutiérrez pusieron nuevamente en el ojo al alcalde con licencia, Carlos Morales Vázquez, quien aspira a la reelección porque aseguran que está haciendo uso de la infraestructura municipal para promocionar su imagen y nombre, y es una acción política que contraviene a las reglas del juego. Las inconformidades se precisaron en que el equipo del candidato de Morena mandó a instalar estas lonas que usted está viendo en puente peatonal, el de colores, la araña, el ex, o sea, como usted le quiera llamar ahí, en lo que es entre el Boulevard Belisario Domínguez y la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez, también el Periférico Norte. Bueno, pues ahí están las lonas y de acuerdo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, Carlos Morales Vázquez estaría violando la ley, ya que el artículo 194 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana prohíbe que los candidatos no se puedan colgar lonas, colocar
anuncios espectaculares, fijos o móviles, tampoco anuncios en equipamiento urbano, o sea, en espacios públicos, como lo son puentes peatonales, justamente puentes peatonales, banquetas común, etcétera. Y si lo hacen, es meritorio de una infracción inmediata. Eduardo Balcázar, el candidato más joven a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, está realizando una serie de acuerdos con diferentes sectores de la ciudadanía aquí en Tuxtla. Y bueno, el día de ayer tocó el turno a los deportistas. Eduardo Balcázar, candidato del partido Fuerza por México para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, se comprometió a que, de ser elegido, buscará que las actividades deportivas tengan los espacios y los incentivos que se necesitan para que la mayor parte de la población pueda realizarlas. Durante un encuentro con jóvenes, donde estuvo acompañado por deportistas de diversas ramas, reconoció que hace falta una agenda donde se priorice este aspecto de la vida social, no solo a través de actividades recreativas, sino mediante un esquema completo de apoyo para los jóvenes que practican el deporte. Durante el encuentro se comprometió a crear las condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas en Tuxtla Gutiérrez, donde puedan participar habitantes de todas las edades, porque solo de esta manera, dijo, se puede rescatar el tejido social y evitar que la delincuencia se apropie de la vida pública. Diario de Chiapas TV. Bueno, y al realizar una visita por las colonias Pomarrosa, Xancá, Potinaspac y Chiapas Solidario, el candidato de la coalición Va por Chiapas a la Diputación Local por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, me refiero a Roberto Serrano, sostuvo, luego de escuchar las necesidades de las familias de estas demarcaciones, que con esfuerzo, dedicación y más trabajo saldremos adelante. El abanderado del PRI, PAN y PRD inició sus actividades con un recorrido por calles y avenidas de esas colonias del poniente de Tuxtla, donde platicó con familias, jóvenes y comerciantes a quienes les dio a conocer sus propuestas y que habrá de llevar al Congreso del Estado para obtener el triunfo el próximo domingo 6 de junio. En Simojo Bel, Juan Gómez Domínguez, candidato a la presidencia municipal, arrancó campaña en la comunidad de Pueblo Nuevo, Citalá, porque dijo... Es la comunidad, esta justamente de Pueblo Nuevo Citalá, una de las más maltratadas por la actual administración. Con la unidad del pueblo y con Morena, dijo, consolidaremos la transformación de este gran proyecto de nación y de esperanza, y así lo señaló Jesús Oropesa. Bueno, con la unidad del pueblo y con Morena también consolidarán esta transformación, le decía Jesús Oropesa, candidato a la presidencia municipal de Ocosingo por el Movimiento de Regeneración Nacional en la localidad de Cibal, que se ubica al interior del municipio más grande del estado de Chiapas. Morena es la esperanza de los sembradores. Morena es la esperanza de los jóvenes. Morena es la esperanza de las mujeres. Morena es la esperanza de las escuelas. Morena es la esperanza de Chiapas, Morena es la esperanza de Ocosingo y Morena es la esperanza de Cibal y de toda la región. Silvia Peña Vera, candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México, dio a conocer las propuestas del Partido Verde, dijo que busca darle continuidad a la transformación de Tonalá con representación en la planilla de empresarios, el sector pesquero, jóvenes, entre otros sectores. Tiempo de ir al corte comercial. Regresamos con la mejor información deportiva y el dios Lalo Solís. Diario de Chiapas homenajea a las personas que dejan huella, que nunca se rinden, que dan rumbo a tus pasos, sueñan y logran, son energía, son vida, lo mejor que tenemos. Feliz Día de las Madres. Diario TV Multimedia.
Plan Tuxtla. Con la seguridad de nuestro programa, viaja con confianza, porque te cuidamos con las estrictas medidas sanitarias, con productos desinfectantes 3M, aprobados contra el COVID-19, por los estándares internacionales y nuestros colaboradores capacitados en los protocolos de prevención e higiene, para brindarte en Hotel One Tuxtla un ambiente seguro para tu viaje de negocios o familiar. Por confianza, quédate con nosotros. Hotel One Tuxtla. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas queremos conocer tu opinión. La pregunta es, esta semana inician campañas electorales. ¿Conoces a los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez? ¿Sí? ¿No? ¿O no te interesa? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Hoy es un día especialmente feliz porque cumple años mañana, pero hoy le vamos a empezar a celebrar a la sana distancia a mi querido Lalo Solís, el dios de los deportes. Muchísimas felicidades, Lalo, mucha vida para ti, mucha felicidad, mucha salud y más éxitos en esta carrera como periodista deportivo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Normalmente no hay festejo y en esta ocasión pues menos con el tema de la sana distancia, pero pues bueno, les agradezco de verdad a todos los del equipo de producción de AM Diario el detalle. Y pues, ¿qué les parece si nos dejamos de cursilerías y comenzamos con la información deportiva? Vamos a platicar un poquito de NASCAR México, y es que ayer se hizo la presentación oficial de lo que será la primera fecha del campeonato 2021 de este serial de automovilismo, el más popular en nuestro país. Y para tener más detalles de este asunto, porque como todos ustedes saben, el tema de la pandemia, el tema de la sanidad y todo este asunto, pues tienen en vilo a los aficionados para saber si van a poder ingresar ese fin de semana, el 22 y 23 de mayo, a esta cita. Pero para eso tenemos a Humberto García, director operativo de NASCAR México, que nos platica de lo complicado que ha sido planear esta temporada. Para poderlo hacer con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de salud, desde luego, el no contar con afición al público, pues sí, es una sensación muy rara, muy extraña, que todos los pilotos, todos nosotros, desde luego, ansiábamos poder regresar a tener públicos y ansiamos poder regresar a esa posibilidad de tener público en las gradas. Sin embargo, bueno, yo creo que es un esfuerzo de muchas cosas, ¿no? De todos los equipos, desde luego, de luego de las sedes en donde pudimos hacerlo, de todos los patrocinadores, de toda la gente involucrada, toda la gente de staff, poder hacerlo con todas las medidas de seguridad, con todas las restricciones, el irnos acostumbrando a inclusive, bueno, tener el cubrebocas, la careta, además estar trabajando con ellas, ¿no? Bien, y si la gente pregunta por qué la primera fecha, qué tan relevante puede ser ver la primer cita de este serial, pues bueno, Pepe Roqueñi, que es el director del Super Óvalo Chiapas, nos comenta por qué la primera cita puede ser muy importante. De hecho, no es un tema menor, es al contrario. La relevancia que tiene que abramos temporada en Chiapas representa en la derrama económica. O sea, más o menos se calcula una derrama entre 9 y 11 millones de pesos en la semana previa a la carrera. Es una derrama importante que no hay y que pues, en estas situaciones ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, todos los equipos vienen. Es la primera carrera. Todos los equipos estrenan carrocería, estrenan chasis nuevos. Entonces, todos vienen a probar la aerodinámica de la nueva carrocería,
a uno de los óvalos más rápidos de México. Entonces no es un tema menor. Si a eso le agregas el tema de la temperatura, del calor, el desgaste físico, entonces son ingredientes que se le van sumando a la primer fecha de la temporada y que se corren ya. Así que bueno, si usted estaba dubitativo todavía sobre la posibilidad de asistir o no, si se permite la entrada de afición, pues ahí están los motivos por los cuales usted tiene que ir a esta, la primera cita de NASCAR en este año. Vamos a platicar un poquito de Taekwondo y es que alguien cumplió años. Se trata del club de Mudo One Team Doksuil y pues bueno, lo celebraron este sexto aniversario con una evaluación. Fueron 24 aspirantes a grados CUPS y también pre-evaluación de cintas negras. El sinodar fue Joel Antonio Martínez, cinta negra sexto dan, y pues bueno, hubo muchos alumnos sobresalientes en estas evaluaciones que pues consiguieron el objetivo y que seguramente cuando sea el examen de cintas negras demostrarán la capacidad que han obtenido en los últimos meses de formación para seguir creciendo en esta arte marcial. El Mudo One en Chiapas, que pues bueno, este gym, el Team Doksuil, cumplió 6 años y lo hizo de la mejor manera. Se realizó en Chiapas el proceso selectivo de atletismo con vista a la etapa regional de los Juegos Nacionales CONADE 2021 y pues bueno, 260 atletas se dieron cita a la pista de atletismo del Instituto del Deporte para buscar un lugar en este equipo. Al final fueron únicamente 14 los atletas seleccionados para este evento que se va a disputar en las próximas semanas en Puebla, destacando la presencia de Rosa Isabel Peña en los 800 y los 1500 metros. Ya fue medallista de oro en procesos de olimpiada esta chiapaneca y ahora busca seguir en este modo de seguir representando bien al estado. Solamente participaron o solamente fueron considerados alumnos de la categoría juvenil mayor, aunque también se dieron cita de la menor pensando en el próximo ciclo deportivo. Así que bueno, está listo el equipo chiapaneco, espera la fecha para ir y buscar su boleto al nacional. Vamos a cerrar la información deportiva con un evento relevante para el día de mañana. Vuelve al cuadrilátero Saúl El Canelo Álvarez y lo hará enfrentándose ni más ni menos que a Billy Joe Saunders. Es el sábado por la noche en el AT&T de Arlington, Texas. Está en juego el campeonato o la unificación del título supermediano de estas organizaciones, que hay como 2,848 en el mundo. Saúl Álvarez es campeón de la AMB y del CMB, mientras que Billy Joe Saunders, el inglés, es de la Organización Mundial del Boxeo. Mucha polémica alrededor de esta pelea. Dice el retador de Canelo Álvarez que jamás se había enfrentado a un peleador como él, de perfil zurdo y bastante combativo, aunque hay otros que dicen que pues va a aplicar la misma técnica de Floyd Mayweather contra Saúl Álvarez, correrá un poquito por el ring. De hecho, se quejó de que Saúl Álvarez había puesto un ring más pequeño, es de medidas oficiales. Y ya mañana sábado veremos si se cumplen los pronósticos, porque dicen en el equipo del Canelo Álvarez que va a noquear. No se pierda mañana, nosotros le traeremos más información de lo que suceda con este combate el próximo lunes. Y no se olvide de cerrar perfecta la semana, a la 1:00 p.m. lo esperamos en La Remontada a través del 97.7 de FM. Y también, por supuesto, si no nos regañan, está el patrón Diego Morales con su Después de Todo. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la felicitación. Ya habrá tiempo de festejar como Dios manda. Mientras tanto, cuídense, cuídense su familia Lucero. Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Lalo Solís. Feliz cumpleaños nuevamente y bueno, aunque no quiera, se le va a festejar a la sana distancia. Vamos a ir con la mañanera. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió que el metro depende del gobierno de la Ciudad de México, no del federal. Los peritos tienen que decir pues los resultados. Pidió no adelantarse y tampoco aprovechar para sacar raja política como lo hicieron unos del PAN, dijo el presidente. Claudia Sheinbaum, que haya tomado la decisión de ir al fondo, de traer un equipo de expertos para hacer un dictamen, y ahí va a salir por qué se quebró, se tronchó, se venció la trabe. ¿Quién fue el responsable en la construcción, en la supervisión? Si tenía que haberse dado mantenimiento y no se dio.
Bueno, y también el presidente celebró las decisiones del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, respecto al tema migratorio, por ejemplo, a reconocer la residencia de más de 10 millones de migrantes, el regularizar más de 10 millones en esta situación, incluidos desde luego nuestros paisanos. El problema sellando las fronteras. No es eso. Además, tenemos que dar opciones alternativas, crear expectativas, que la gente tenga la esperanza de que va a poder salir adelante, que no haya la angustia, la desesperación y mucho menos la frustración. Tenemos que dar salidas ante este asunto de la migración. Busca el Centro Federal de Conciliación y también Registro Laboral la justicia justamente en este sentido y la democratización sindical. A 5 meses de iniciar operaciones en Chiapas y otras 7 entidades de la República Mexicana, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dio a conocer que a nivel nacional se han atendido más de 2.000 solicitudes de legitimación de contratos colectivos de trabajo, donde han expedido 830 constancias de legitimación. En el marco del taller para medios, legitimación de directivas y contratos colectivos de trabajo, el director general del Centro Federal, Alfredo Domínguez Marrufo, informó que a partir de los ejes del nuevo sistema de justicia laboral, el organismo público descentralizado tiene como fin el garantizar justicia expedita e imparcial y la democratización sindical, donde se busca privilegiar la conciliación previa a juicio. El funcionario destacó que a casi 2 años de implementarse la plataforma de legitimación de contratos colectivos de trabajo, 691 sindicatos se han podido dar de alta, atender a 2.032 consultas para verificar y legitimar 830 contratos. Asimismo, indicó que desde la segunda quincena de noviembre de 2019, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inició la primera etapa de integración de centros de conciliaciones locales en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. El mayor reto hasta el momento, precisó, que es tener la cobertura nacional y garantizar la consulta y la toma de nota en todos los estados del país. De esta forma, explicó que el rol del organismo es llevar el registro nacional de sindicatos, contratos colectivos y sus convenios, así como los reglamentos interiores de trabajo, como desahogar el procedimiento de conciliación laboral de competencia federal y verificar los procesos de democracia sindical y emitir constancias de representatividad necesarias para la firma de un contrato colectivo de trabajo inicial. Para Diario de Chiapas TV, Ainer González. En este proceso de análisis del retorno presencial a las aulas, también de todo el esquema de vacunación, todo el proceso y la reactivación económica, se dio la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se sostuvo una reunión virtual con integrantes del Gobierno de México encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y ahí estuvo participando el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, porque aseguró que se trabaja aquí en el estado de manera conjunta para que las jornadas de vacunación se desarrollen en tiempo y forma, por lo que se ha concluido con la inmunización a la población adulta mayor y también se realizó con éxito, dijo, la vacunación al sector educativo y se ha iniciado este proceso a las personas de 50 a 59 años. También reiteró el compromiso en su gobierno de continuar colaborando con lo que sea necesario para esta estrategia y realizándose de forma óptima hasta lograr los resultados requeridos y el retorno de manera presencial a las aulas y la reactivación de la economía. Aquí en el estado de Chiapas, en las últimas 24 horas se reportaron 25 casos nuevos por COVID-19 y 2 fallecimientos. A nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que son decesos 218.173 y un acumulado de estimado
de 2.545.817. Las personas recuperadas, 1.879.013. El comportamiento de la epidemia en México. Enfoquemos siempre en la percepción, la visualización en la curva de color azul, que es precisamente la que distribuye por fecha de inicio de síntomas los casos estimados de COVID-19 que hemos tenido hasta el momento en México. Precisamente en función de este comportamiento, aquí podemos ver gráficamente lo que el subsecretario acaba de comentar en función del comportamiento de la epidemia en las últimas semanas, meses y prácticamente desde que inició el 2021, y cómo esto obviamente es consecuencia de las dinámicas sociales y de la implementación que se da de las medidas de mitigación y prevención a nivel comunitario. Lo que podemos ver para efectos de la última comparación en las últimas dos semanas graficadas, es decir, entre la 15 y la 16, es que mantenemos este descenso, todavía continúa en un menos 10%, pues el día de hoy es jueves, todavía puede moverse un poquito mañana, viernes y el sábado, pero realmente serán puntos muy basales, muy mínimos los que se moverá, por lo tanto. Bueno, en plena crisis sanitaria y pues lo que ha redundado en la crisis económica también, resulta que comerciantes de la capital chiapaneca dieron a conocer que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, me refiero al SMAPA, les cobra miles de pesos por agua potable, pero que no la reciben. Hilda Jiménez Chávez, presidenta de Locatarios del Mercado de los Ancianos aquí en Tuxtla Gutiérrez, denunció que los cobros por el suministro de agua potable han llegado a ser excesivos e impagables, donde los recibos del SMAPA han llegado de hasta 40,000 pesos mensuales por un servicio que no reciben. Bueno, se ha estado hablando de esta plaga de chaquistes y también estamos en temporada de lluvias y con ello la situación del dengue y del zika y del chikungunya que hay que contrarrestar, y por ello la Secretaría de Salud está realizando pues las debidas fumigaciones, así es que la invitación es a la población para que abra puertas, ventanas, deje penetrar el insecticida, así como mantener patios, azoteas y entornos limpios, saludables, libres de cacharros. La ensarta de Flor de Mayo, una de las tradiciones zoques y que tiene mayor representatividad en el centro de nuestro estado, precisamente en Tuxtla Gutiérrez. Carla Gómez con su sección de Arte Show. La ensarta de la Flor de Mayo es una de las tradiciones más arraigadas de la cultura zoque del centro de Chiapas, propiamente de Tuxtla Gutiérrez, menciona la cronista Sara Martínez. La también integrante del Club Chucamay dio una charla de la ensarta de la Flor de Mayo para el programa Cultura en Línea del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Coneculta Chiapas. A través de la plataforma digital, Martínez dijo que esta tradición consiste en realizar ensartas de flor de mayo hasta lograr construir una cadena de flores que luego se colocan en largas varas de bambú. Mencionó que las cadenas de flores son llevadas en procesión como ofrenda para las fiestas patronales que se generan en el mes de mayo, o en su caso, cerca de las iglesias de donde vive el propietario que organiza esta actividad tradicional. Cabe destacar que la actividad siempre inicia en el Día de la Santa Cruz, en donde participan los músicos tradicionales de tambor y carrizo. Para Diario TV, Carla Gómez. La portada de esta mañana de viernes 7 de mayo de 2021. Incluir verdaderos problemas sociales, exhorto de Valeria Santiago. Se preparan para la NASCAR los próximos 22 y 23 de mayo en Tuxtla Gutiérrez. Entregan certificados de primaria y secundaria. Avanza la construcción del paso a desnivel, lo que se realiza aquí en el Libramiento Sur. Edificios, una alerta peligrosa. Muchos no tienen mantenimiento y otros presentan fisuras. Cobro puntual de SMAPA, pero no suministran agua. Hasta 40,000 pesos los cobros a los comerciantes del mercado de los ancianos. 25 casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Seremos la voz del pueblo, dice Eduardo Balcázar en entrevista con Diario de Chiapas. Dijo que los tuxtlecos hoy no tienen voz y por ello buscará ganar para darle el cambio que necesita la capital. Candidatos insensatos violan ley electoral. Carlos Morales Vázquez con su propaganda desde el Puente de Colores.
analizan regreso a clases. Chiapas participa en encuentro entre CONAGO y el Gobierno de México. Y la encuesta que cierra el día de hoy, pero todavía tiene tiempo de contestar. Esta semana iniciaron las campañas electorales. ¿Conoces a los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez? Usted puede contestar, compartir. Efraín Meneses estará dando los resultados a las 7:30 de la noche en Chiapas al cierre. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión de AM Diario. Por supuesto que le esperamos el día lunes con novedades. Además del contenido informativo, todo lo que le estaremos preparando con los horarios, con las extensiones de los mismos. Y bueno, ya usted estará viendo en unos días más. El día lunes estaremos con usted con más noticias y novedades. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y como siempre agradezco a Alejandro Tapia por la asistencia en la información para este noticiario. Muchísimas gracias, que pase un excelente fin de semana y por supuesto que antes de despedirme quiero enviar una felicitación por demás especial a uno de los amores más grandes de mi vida, Julia Elena. Muchísimas felicidades, te amo con todo el corazón, te amamos todos y que sea un feliz cumpleaños. Muchas gracias, muy buenos días. Thank you.